Yo, al verte sonreír, soy la niña que ayer fui, la niña que ayer fui. Sí, yo velo por tu sueño, y el miedo no vendrá, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Caen mis lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. Que esta noche la tristeza se irá sin avisar, y al fin yo sé lo bello que es vivir. La 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 Hola, muy buenas a todas, muy buenas a todos. Nos encontramos de vacaciones haciendo una clase extra, como habíamos prometido, en relación al sistema nervioso simpático y al eje HPA, hipotálamo hipófisis adrenal, para explicar un poquito más meticulosamente cuáles son estas rutas que van a llevar a la descompensación de los ejes hormonales y a la manifestación de patología. No podemos olvidar cómo hoy en día, hablábamos recientemente, ¿no?, la desincronización, la pérdida de ritmo de los ejes hormonales, en base al trato o a tratar de encontrar una respuesta. O, por resumirlo más, tenemos evolutivamente tenemos unas respuestas aprendidas, fisiológicas, que nos permiten salir de las situaciones de estrés y que el ser humano vuelva a recobrar su estado homeostático correcto para seguir vivos. Y que hoy en día, entre otras muchas cosas, los estresores, el nivel de estresores es mucho más alto y diferente que antiguamente. No digo el nivel de estrés de ir a trabajar y de todas las cosas que tenemos que hacer, sino que fisiológicamente nuestro cuerpo está preparado para pasar hambre, para pasar sed, para responder a situaciones de hipoxia, para responder a frío, a calor, a agresión violenta, heridas, etc. Está muy preparado para todo eso, lo que sería natural o normal en el mundo natural, antiguamente, estamos hablando de la prehistoria, y que hoy en día tenemos muchos de los mecanismos de estrés activados, muchos, me refiero a muchos estresores diferentes, porque no hay que olvidar que cuando tenemos sed, pues el cuerpo se pone en marcha para buscar agua, beber, resolver y ya está. Cuando tenemos una infección, lo mismo. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, calor, activa mecanismos para termorregular, para tal. Todo eso suelen ser monoestresores, es decir, un solo estresor o varios. O el cuerpo va resolviendo de manera individual el problema prioritario, generando reacciones de sensación homeostática de una en una. Tenemos sed, prioriza sobre el hecho de que tengamos hambre, a lo mejor, o prioriza el hambre sobre el hecho de que tengamos calor o frío, etc. No podemos tener más de una sensación homeostática a la vez, en general, y hoy en día lo que vemos es que tenemos nivel de estrés ya no solo
por el calor, la sed, etcétera, sino que tenemos nivel de estrés por las cosas que comemos, que producen estrés fisiológico, por las cosas que respiramos, la contaminación. El organismo no está preparado para respirar esa contaminación, ni está preparado para respirar pesticidas, metales pesados, ni está preparado para el nivel social de respuesta que se exige hoy en día. Ni está preparado muchas cosas, y además tenemos todos esos estresores simultáneamente, cosa que antiguamente no pasaba. Es multifactorial lo que desencadena el desajuste de los ejes, porque el cuerpo va a hacer algo, tiene que hacer algo. Y en la medida que responde, lo que va es alterando muchos ejes a la vez y llevándonos a un estado que si inicialmente se soluciona no habrá más problema, pero que cuesta mucho de resolver y que nos va a llevar a lo que podría o es el desajuste de ese ritmo y de esa sincronicidad de ejes hacia la enfermedad. Entonces, hoy quería comentaros en relación al sistema nervioso simpático y el eje adrenal, que ya estuvimos hablando el otro día un poquito, y quería comentar cómo, de primeras, en una persona sana, en la que todo está bien, hay vitalidad, hay energía, el cerebro tiene la capacidad de controlar al sistema inmune a través de ese eje HPA de la adrenal y de unas mioquinas que calman la actividad del sistema inmune durante el día. Porque no podemos tener los dos sistemas de tanto gasto de ATP, de consumo de vitalidad orgánica, encendidos a la vez. Porque si el sistema inmune está activo cuando no le corresponde, con un porcentaje de actividad alto, es en detrimento de la parte de neurología, de la parte del sistema nervioso central. Entonces, esto nos lleva, evidentemente, a niveles y respuestas de estrés fisiológico. Si hay estrés fisiológico, como os comentaba antes, debe desarrollarse una sensación homeostática. Y la sensación homeostática se activa la sensación homeostática debería activar el proceso de búsqueda para resolución. Bien. Y la búsqueda se activa en una parte del cerebro que se llama tegmento ventral y que se encarga de producir dopamina, motivación, para ponernos en movimiento a buscar la resolución de este desajuste de estrés. Bien, si lo hacemos bajo el estímulo de la dopamina, el gasto y consumo energético es muy pequeño, y cuando lo hacemos en base a serotonina, esto es muy caro. Cuando digo barato o caro o pequeño o grande, me refiero a la cantidad de energía empleada para resolver el problema que se necesita. La dopamina, por decirlo así, es esa motivación. Cuando hago, todo el mundo creo que tiene la experiencia de cuando hacemos las cosas con ganas, estamos llenos de vitalidad y podemos aguantar todo el día, como se suele decir. Pero cuando hacemos las cosas con desgana, y esto sería serotonérgicamente, la cosa cuesta mucho y el cansancio es enorme y probablemente otras cosas irán pasando. La dopamina, cuando empieza a subir para activar esa búsqueda, recluta áreas del sistema límbico. ¿Para qué? Pues para ser más eficaces. Hay que añadir una emoción. Recordamos el sistema límbico, amígdala, hipotálamo, etcétera, que tienen que generar una respuesta anímica para que nos pueda motivar a la hora de la búsqueda. ¿Bien? Sea la que sea. Y si satisfacemos la búsqueda, pues entonces ya está, se ha resuelto. Pero si no se satisface la búsqueda, pues ahora es cuando viene la manifestación de algún síntoma, ¿bien? Y los síntomas que se van a ir añadiendo, síntomas que primeramente están cercanos a la búsqueda que se estaba realizando y que a la medida que no se resuelve la búsqueda, pues el problema es que los síntomas van añadiéndose y empiezan a alejarse del foco original y cuesta discernir realmente cuál era el principio, ¿no? Pues vamos a ver, ¿no? Si normalmente el síntoma más la debería producir un cambio de conducta, ¿no? El cambio de conducta con la parte emocional. Debe cambiar algo en la forma de cognición para poder variar, ya que no he resuelto la búsqueda, variar
en la medida de lo posible, nuestra actitud y nuestra búsqueda hacia algo mucho más efectivo, ¿no? Vale, puede que a lo mejor lo que estábamos buscando era el abrazo de nuestra mamá cuando éramos pequeños y lo que nos dio es teta, y que está bien, pero estábamos buscando el abrazo cuando somos más mayores y no nos llega nunca ese abrazo, ¿no? Y nos dan una regañina o nos dan cualquier cosa, ¿no? Y se convierte en una búsqueda eterna. No hay que olvidar que la búsqueda no solo es en ese sentido más fisiológico de hambre, frío, etcétera, etcétera, la resolución, sino que a veces es también anímica y necesitamos esa seguridad, esa cercanía, ese sentirnos que nos protegen, que nos cuidan, que nos aman. Vale. La dopamina la podemos usar para buscar sustancias de recompensa. De hecho, la dopamina puede llegar a convertirse en morfina. Bien, la dopamina, si hay dopamina suficiente, la dopamina generará endorfinas y las endorfinas, dependiendo de la ruta, pues puede terminar convirtiéndose en morfina. Pues morfina nos podemos imaginar que es una droga estupenda y que al cerebro le va a encantar. Esto es recompensa, ¿vale? Esto es, la dopamina está alta, nos ponemos en marcha para resolver el problema de estrés fisiológico. Y si lo resolvemos, pues todo va bien y nos produce un placer el hecho de llegar a culminar esa búsqueda, ¿no? Imaginaos cuando tenemos mucha, mucha, mucha sed y bebemos agua, ¿no? Y es como, esa sensación de placer. Bueno, pues sí, aquí están esas endorfinas que nos estaban ayudando a poder llevar mejor la búsqueda. Y después la morfina que nos va a producir ese placer también de resolución, ¿no? Si no hay dopamina, la búsqueda no se realiza igual, evidentemente. Y en este sentido tenemos que, por ejemplo, hay que ver cómo explicamos las cosas. Aquí aprovecho para decir, ¿no? Cuando tenemos un paciente y llega a consulta, todos creo y todas creo que sabemos la importancia de cómo hacemos esa primera consulta, porque si conectamos con el paciente, entiende lo que le pasa, hay ese vínculo que se crea con el terapeuta, la cosa es mucho más fácil de poder resolver más adelante porque irá ayudándonos, irá queriendo implicarse en su mejora de salud, etc. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque depende de cómo expliquemos las cosas, se puede asustar el paciente y generarle una búsqueda o un intento de resolución a partir de serotonina, o por otro lado, a través de morfina, que haya ilusión, ganas de resolución, venga, vamos a buscar, vamos a ponernos a ello. Bien, entonces hay que tener ese cuidado a la hora de explicar las cosas en la primera sesión para que tratar de que la búsqueda, la resolución de la patología sea en base a dopamina y no una vez más porque la persona viene desesperada a la consulta, no encuentra solución la mayoría de las veces, y a lo mejor la ha recomendado y hay muchas cosas que ya no necesita oír y otras muchas que sí. Y aquí hay que tener ese cuidado para que la persona encuentre la motivación para su salud, para recuperar su estado de equilibrio homeostático, que sería la salida de la patología también, ¿no? O ayuda a la salida de la patología. Tenemos que ayudar al organismo a que se sitúe en una respuesta de búsqueda endógena, es decir, de las primarias, para que pueda resolver y reajustar esos ejes, por ejemplo, ¿no? Vale, por ejemplo, un bebé cuando nace, pues busca el vínculo con la mamá. De las fases de maduración neurológica ya hemos hablado en alguna otra de las clases de los miércoles, echarle un ojillo, una oída, mejor dicho, ¿verdad? Entonces el bebé busca el vínculo con la mamá, busca a través del contacto físico, de la lactancia, y después ya comienza a buscar diferentes búsquedas que van conectando su neurología, van creando las conexiones neurológicas para ir entendiendo el mundo y poder valerse por sí mismo en el futuro, por sí misma. La homeostasis tiene que, para mantener el equilibrio homeostático, y cuando nos desajustamos aparece la búsqueda y necesitamos